buenos días a todos y bienvenidos a otro lunes más con Guille Opina en PowerArt. Hoy os voy a hablar del GLP, un combustible del que os quería hablar desde hace semanas, meses, años, sobre todo desde que hice el vídeo de la comparativa de emisiones de CO2 de un coche de eléctrico con baterías, incluyendo su fase de producción, con los coches de combustión. Y dejamos aparte los gases porque varios me los preguntasteis. Hoy os voy a hablar del GLP, otro día os hablaré del gas natural comprimido, del CNG. ¿Por qué los separo? Porque son dos gases distintos en impacto medioambiental, porque el CNG es un poquito más limpio a la hora de quemarlo. Pero de eso hablamos otro día. Hoy os voy a hablar del GLP y lo vamos a dividir el tema en varios problemas. Primero vamos a tratar el problema de la denominación, denominar a un coche bifuel como híbrido. Luego vamos a hablar de la contaminación local, con dos puntos. Vamos a hablar de la contaminación global y la parte que aporta el GLP al calentamiento global. Vamos a hablar de fiabilidad también en los coches y luego haremos un resumen general, si os parece. Empezando por denominación, ha habido una serie de fabricantes que, no teniendo coches híbridos en su gama, han decidido tirar por el camino del GLP para apuntarse al carro de esto del híbrido, el ecológico y el eficiente, tirando de la idea de que el cliente, cuando vea en el anuncio híbrido, va a asociar híbrido automáticamente a ecológico y eficiente, cosa que no necesariamente es cierta, pero es que además se busca la confusión. Si nos vamos a la SAE, a la Sociedad de Ingenieros de Automoción, y buscamos qué quiere decir híbrido, dicen que es un vehículo que utiliza dos o más tipos de sistemas distintos para obtener su propulsión. Si miramos, por ejemplo, esto viene de la fuente ferroviaria. Sale de las máquinas locomotoras que eran híbridas, que lo que utilizaban era un motor de combustión que movía un generador eléctrico y impulsaba a la locomotora. De esa manera podía funcionar el tren mediante la catenaria con los cables y luego, cuando hacía falta, pues tiraba del motor diésel generando electricidad y movía el tren. Luego, aplicándolo a coches, podemos llamar híbrido, por ejemplo, a un Prius, porque tiene un motor eléctrico y uno de combustión, que trabajan en paralelo, a veces en serie, depende del tipo de híbrido. Cuando acelera el coche tira el motor de gasolina o tira el eléctrico desde la batería, cuando frena recupera energía y la mete en la batería. Motor eléctrico más motor de combustión, dos tipos de propulsión, coche híbrido. Los coches de Le Mans, de Audi, los R18 que usaban un volante de inercia, tenían como sistema de propulsión su motor de propulsión de combustión y luego un sistema de volante de inercia que descargaba su energía a un motor eléctrico que empujaba el coche. Dos tipos de propulsión, híbrido. Los híbridos estos de aire comprimido que experimentó PSA hace una década, pues lo que hacían era recoger la energía de la frenada del coche, comprimir aire, guardarlo en un acumulador y luego soltar ese aire comprimido a fuerza contra un motor, entre comillas, contra un compresor inverso que empujaba del coche. Entonces teníamos el aire comprimido como sistema tecnológico de propulsión y el de motor de combustión tradicional, dos sistemas híbrido. ¿Dónde se enganchan los fabricantes para decir que un coche de GLP es un coche híbrido? Pues diciendo que tiene dos tipos de propulsión, una que está basada en gasolina y otra en GLP, pero esto es confuso y cogido con pinzas. Técnicamente el sistema de propulsión es el motor de combustión y tanto en el caso del GLP como cuando se usa gasolina usan el mismo motor, el motor Otto que lleva el coche. Entonces tiene un único sistema de propulsión, dos tipos de combustibles. Y diréis, bueno, pero si usa dos tipos de combustibles no le podemos llamar híbrido. Entonces, si le echamos etanol al coche y gasolina, también es híbrido. Y con bioetanol funcionan prácticamente todos los coches modernos, hasta un 85%. Entonces, ¿un coche que funcione con bioetanol al 85% y con gasolina también es híbrido? Entonces, ¿un coche que funcione con gasolina de 100 octanos y de 95 también es híbrido porque tiene distinto poder de octanaje y, por tanto, es distinta la mezcla que le estamos echando al coche? Cogido con pinzas, igual lo podéis llamar así. Pero está muy al límite y a mí me recuerda a las confusiones forzadas para convencer a los clientes de comprar algo que realmente no es lo que promete. Me parece que están cogiendo las claves de ecología y eficiencia de los coches híbridos eléctricos y aplicándoselas a un coche que es GLP, que realmente es más económico de hacer andar, pero que no necesariamente es más ecológico. Así que a mí me parece que éticamente es incorrecto, probablemente legalmente no lo sea del todo, aunque está por ver, porque si recordáis hace ya 2 o 3 décadas, Danone vendía los yogures bio, aquellos famosos que eran buenos para el tránsito intestinal, para hacer caca. Y por utilizar la palabra bio, la gente entendía que era de procedencia ecológica, de ganadería y agricultura sostenible. Luego se montó un lío judicial y al final a Danone se le obligó a cambiar el nombre de esos yogures a Activia. Bueno, Activia o a lo que le quisieran poner, lo que no podía era poner la palabra bio. Ahí estuvo jugando en la línea Danone y al final le cambió el nombre. Y aquí podría pasar lo mismo, lo que pasa es que no va a haber suficientes años de GLP como para que esto acabe en juicio. A mí me da pena que la gente se agarre a estas cosas, que expliquen las cosas y le llamen bifuel y ya está, que no pasa nada. Y ahora vamos a hablar del segundo tema que os he dicho, que es doble. ¿Es más ecológico localmente un coche de GLP que uno de gasolina? Cuando hay episodios de contaminación en Madrid, en Barcelona, en nuestras ciudades, sobre todo en España, suele ser por óxido de nitrógeno. Hay demasiado óxido de nitrógeno localmente y eso provoca que se obliga a parar alguna circulación de algunos vehículos en concreto, pero los coches de GLP siguen pudiendo circular. Entonces la pregunta para mí es, ¿son ecológicos localmente? ¿Son más sanos esos coches funcionando y tienen, por tanto, más razones de seguir circulando por la ciudad que un coche de gasolina normal? Pues la respuesta es no, pero vamos por partes. El óxido de nitrógeno, ¿qué nos hace? El óxido de nitrógeno nos mata porque genera asma, inflamación pulmonar, edema pulmonar, modificaciones en el tejido pulmonar si tienes una exposición muy larga, si te vas a una ciudad donde constantemente estás superando la barrera esa de problemas de óxido de nitrógeno, y cuando sube la atmósfera encima genera lluvia ácida. O sea que es un problemón el óxido de nitrógeno. Las partículas microscópicas, no tan típicas en ciudades como Madrid, pero sí más en ciudades de costa, producen cáncer pulmonar, infartos cerebrales, es otro marronaco. El control de las partículas microscópicas en los coches modernos es total. ¿Por qué? Porque desde hace poquito tiempo, desde septiembre del año pasado, o de hace dos, ya no lo recuerdo, se ha instalado la obligación de controlar con Euro 6 las partículas de tal manera que todos los coches, tanto de gasolina como diésel, llevan filtro de partículas. A mí me gustaría un día hablar de filtro de partículas en gasolina, que sabiendo que las partículas eran cancerígenas, sabiendo que las partículas daban edema, infartos cerebrales, los fabricantes han estirado hasta que la ley les ha obligado a no montar estos filtros de partículas. Pero en cualquier caso, ahora mismo ya lo llevan, tanto en gasolina como en diésel, así que las partículas ya no son un problema ni en gasolina, ni en diésel, ni en GLP, porque GLP además produce pocas partículas, entre comillas, porque son coches de inyección indirecta. Las partículas se producen sobre todo por combustores a muy muy alta relación de compresión y a muy muy alta temperatura. Se generan unas pequeñas bolitas de carbonilla, vamos a decir, microscópicas, y esas pequeñas partículas que miden micrones, 2,5 micrones, taladran y pasan por la membrana pulmonar y se nos meten en el torrente sanguíneo y te puede ir al cerebro y tienes un infarto cerebral, tienes un problema. Ese ya no es tanto el problema. Ahora mismo el problema que tenemos en las ciudades, ya os digo, es o el parque de conducción viejo, los coches viejos, que eso ya no tiene arreglo y ya están en la calle circulando, pero si te vas a comprar uno nuevo, los problemas son derivados del óxido de nitrógeno. Si miramos los únicos datos que tenemos concretos de coches de GLP de una fuente fiable científica, nos tenemos que ir a la Agencia Medioambiental Europea. La Agencia Medioambiental Europea en 2005 publicó unos datos que nos decía que por cada kilogramo de combustible consumido, la gasolina emitía 8,73 gramos de óxidos de nitrógeno, un coche de gasoil 12,96 y un coche de GLP, agárrate, 15,2. Y diréis, anda la leche, si emite más óxido de nitrógeno el GLP que la gasolina y que el gasóleo. ¿Por qué es esto? Bueno, para empezar tenemos que pensar que estos son datos de 2005 con Euro 6. Ahora mismo los límites son tan altos, son tan bajos, que apenas hay emisiones de óxidos de nitrógeno por temas como el AdBlue, que está mucho más controlado. Pero en cualquier caso, el óxido de nitrógeno se genera también por usar relaciones de compresión muy muy altas y por tener temperaturas en la cámara de combustión muy muy altas. ¿Qué sucede con el GLP? Que el GLP es una combustión mucho más caliente que la gasolina y que el gasóleo, por eso genera más óxidos de nitrógeno. La gran pega del GLP además es que no se suele usar en motores diseñados específicamente para GLP, sino que se coge un motor de gasolina y se reconvierte a GLP. Así que la cantidad de emisiones de óxidos de nitrógeno está estrechamente relacionada con lo mismo que emiten óxidos de nitrógeno en gasolina. Siempre va a emitir un poco más. ¿Por qué? Porque la relación de compresión del motor de gasolina no va a cambiar cuando empiece a usar GLP, y como la combustión es más caliente con GLP que con gasolina, vamos a atrapar más nitrógeno del aire que está respirando el motor y lo vamos a mezclar con el oxígeno. Tenéis que pensar que el nitrógeno no viene en el combustible. El nitrógeno es el aire que estamos respirando, el 70% es nitrógeno, y se mete dentro del motor vía el filtro de aire. Cuando se mete dentro del motor y está en la cámara de combustión, normalmente no se suele mezclar con el oxígeno, pero cuando más calentamos el motor, la cámara de combustión, y cuanta más relación de compresión tenemos, más probable es que sin querer mezclemos nitrógeno y oxígeno en la cámara de combustión. Eso no es deseado, pero a veces sucede. Cuanto más pobre es la mezcla que utilizamos, cuanto más compresión usamos, cuanto más caliente está todo, es más probable. Por eso sucede que los pocos datos que tenemos hablan de que el GLP o emite la misma cantidad de óxidos de nitrógeno, o como en el caso de la tabla de 2005, emite más. Así que realmente un coche de GLP es peor en el centro de las ciudades en una situación de emergencia de contaminación por óxido de nitrógeno, que es la típica de Madrid o de Barcelona. Así que no tiene ningún sentido que le demos la pegatina eco para acceder al centro de las ciudades, porque es un coche tan o más malo que el resto de coches nuevos que se venden. No tiene ningún sentido. ¿Por qué tiene la pegatina? Pues por presiones de lobbies, el lobby del gas, de las marcas de coches que fabrican coches de gas, que ha convencido, no se sabe cómo, pues a los ministerios y personas influyentes para colocar a la pegatina. ¿Qué ocurre si nos vamos a medir el CO2 antes de que nos pasemos al ciclo de vida y todos los números que os voy a mezclar? En teoría, como tiene menos partículas de carbono, tiene menos átomos de carbono el combustible del GLP que el de la gasolina, en teoría debería de ser un combustible más amable en emisiones de CO2 y emitir menos. Pero la realidad es que para poder recorrer la misma distancia con gasolina o con GLP necesitamos gastar un 30% más. Un 30% más en volumen, que no en peso. Aquí hay un problema porque el GLP se mide en peso y la gasolina en volumen, pero os lo voy a dejar por aquí los datos abajo. A fin de cuentas, cuando hacemos 100 kilómetros con un coche de GLP y 100 kilómetros con un coche de gasolina, el coche de gasolina va a emitir alrededor de un 14% más de CO2. Y dirás, pues vaya chascos, realmente el de gasolina emite algo más. Y es cierto que emite algo más, pero solo es un 14% más, y aquí es el dato, nos va a llevar a un camino inverso en cuanto tengamos en consideración el resto de aportaciones. Tenéis que pensar que estamos midiendo las emisiones del tanque a la rueda, es decir, le echamos el combustible al coche y medimos cuánto CO2 emitamos después de echárselo para movernos. Pero ¿qué ocurre del surtidor hacia arriba, hacia el pozo petrolífero? ¿De dónde sale el GLP? El GLP no sale, no está disponible por ahí por el suelo, no vas andando por el desierto y dices, anda coño, GLP, voy a coger un bote de GLP. GLP se genera a partir de gas natural o de petróleo, el que usamos en España la mayor parte de gas natural. Y el gas natural tiene un secreto muy feo, que ya hablaremos cuando hablaremos de CNG, y es que en su producción es mucho más dañino para la atmósfera que la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando extraemos gas natural emitimos a la atmósfera metano. Y el metano es 84 veces peor que el CO2 a la hora de generar efecto invernadero. Así que un gramo de metano es como 82, 84, el dato que os haya dicho, que no me acuerdo ahora el nombre concreto, gramos de CO2. Esto quiere decir que hay que controlar mucho más el metano y no lo controlamos. Hay muchas fugas, hay problemas en la cadena de suministro. Cuando cogemos todos estos números y los bajamos a la tierra de acuerdo con Transport and Environment, que es la fuente de este dato que tenemos que en la cadena de suministro del gas natural estamos generando 19,4 gramos de CO2 por cada megajulio de energía que obtenemos, mientras que la gasolina serían 13,8 gramos de CO2 por cada megajulio obtenido. Cuando todos estos números los bajamos a la realidad, porque al final tenéis que mezclar que si bien partículas microscópicas y óxido de nitrógeno nos afectan localmente, la ecología del CO2 es global. Es decir, el CO2 que se emite a la atmósfera en Madrid, o en Nigeria, o en Rusia, donde se extraiga el gas, nos va a afectar a todos, porque es lo que cambia el clima. Da igual que lo emitas aquí, que lo emitas más allá. Cuando tenemos que mezclar ahora todo ese CO2 que emitimos localmente más el CO2 que se ha emitido en la cadena de suministro. Y cuando hacemos toda esa mezcla, resulta, aquí tenéis los datos en una tabla, que tenemos unas emisiones de CO2 de 20 kilogramos con 22 cada 100 kilómetros para el gas y 21 kilogramos con 12 para la gasolina, una diferencia de menos del 4%. Entonces, emite menos el GLP, alrededor de un 4% menos en este caso. 4% es una cifra realmente baja. ¿Es más ecológico que la gasolina? Vagamente. ¿Es más ecológico que el diésel? En emisiones de CO2 no, porque está ahí la cosa cogida con pinzas. Y además tenéis que considerar que todos estos datos son teniendo en cuenta los datos que entrega la industria sobre emisiones upstream, sobre emisiones de metano a la atmósfera cuando se está extrayendo el gas. Si, como parece ser, porque se están haciendo nuevos informes, hay más metano subiendo a la atmósfera debido a la extracción del gas, entonces tendremos un problema, porque realmente estaremos metiendo más CO2 en la atmósfera. Sea más, sea menos, va a ser una diferencia muy pequeña respecto a la gasolina. Por tanto, no es una solución enorme. Luego está el problema de la fiabilidad, que os decía antes. Un coche de gasolina, que está diseñado para funcionar con GLP en su cámara de combustión, un ciclo auto diseñado, No debería tener problemas, pero el problema lo tenemos con motores que no han sido diseñados en origen para que la cámara de combustión gestione las enormes temperaturas que va a funcionar con GLP. Le podéis preguntar a cualquier taxista que tenga su coche o que haya tenido su Toyota híbrido convertido a GLP, que suele fallar. Y suele fallar la culata y la junta. Suele fallar rajas en la culata, suelen generarse problemas de junta porque la culata se deforma, los asientos de válvula no se lubrican bien y las guías tampoco, y eso hace que pierdan compresión. De hecho, Toyota recomienda no convertir a GLP sus coches y te quita la garantía si lo haces. ¿Por qué sucede todo esto? Porque ese motor de combustión de ciclo Miller no fue pensado en su origen para funcionar con esas temperaturas. Hay otros fabricantes italianos donde su mercado local, el 80% de las ventas de coches de gasolina, llevan conversión a GLP, pero bueno, pues ellos ya han trabajado para que su motor aguante y no se vaya a la porra con GLP. Pero convertir un coche cualquiera, yo he visto convertir Porsche Caymans, Cayennes, Alfa V6 con motor buso, BMWs de 6 cilindros, convertirlos a GLP es un riesgo porque no sabes si el fabricante realmente tiene suficiente margen como para que la culata no la fastidies. Coches con bloque de fundición y culata en aluminio son especialmente peligrosos para cargarnos el motor. Moraleja con todo esto, y vamos a ir ya al meollo de la cuestión. Para empezar, el GLP no se puede negar, tiene una ventaja económica. Como está subvencionado y el coche, si haces la cuenta numérica, te ahorras entre un 25 y un 30% de dinero en el bolsillo para andar 100 kilómetros, pues es una ventaja económica importante para el GLP. Así que ahí, punto a favor del GLP. A nivel de emisiones locales, como motor ecológico, en óxidos de nitrógeno está claro que no es más ecológico que un gasolina, si acaso es peor, por tanto no debería de tener la pegatina eco, por tanto no debería de ser una solución para la contaminación local de nuestras ciudades. A nivel de partículas es equivalente a un gasolina y prácticamente equivalente a un diésel, así que tampoco aporta nada ahí. A nivel de denominación, llamarle híbrido es una cagada monumental, ya os lo he dicho por qué, porque al final es publicidad engañosa, voluntaria o involuntaria, pero es engañosa. Y a nivel de CO2, prácticamente es idéntico a un coche de gasolina, está por detrás del diésel, la diferencia es nimia y como es tan pequeña no merece la pena ni siquiera el esfuerzo de convertir el coche solo por hablar de ecología. No es el camino el GLP para solventar nuestros problemas de descarbonización que se ha marcado la Unión Europea como objetivo para todos nosotros. Así que, ¿es el GLP una solución a futuro o a medio plazo? No, es una solución a corto plazo. La eficiencia no va a depender del combustible que le echemos, el motor no va a ser más eficiente por echarle GLP. La eficiencia la podemos sacar de recuperar energía al frenar y de cosas como estas, que al final son las típicas que hace un híbrido, pero de los de tipo eléctrico, o de los de tipo de volante de inercia o de los de tipo de aire comprimido. Esa es la historia que os quería contar hoy. Contadme qué os ha parecido esta historia, si tenéis dudas técnicas lo podéis comentar en los comentarios, en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a los dos estudios científicos que he utilizado para basarme en estos cálculos. Esto no me lo invento yo, esto es público y de conocimiento general. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros.